ciudad es tomada casi todo el año por manifestaciones políticas, manifestaciones en forma de marchas, en forma de tomas de edificios, o lo que nosotros llamamos en forma de performance político. Entonces es mentira de que dicen que nosotros no aportamos absolutamente nada. Compañeros, como Federación Guerrero vamos a permanecer aquí hasta que nos digan que no se incremente el ICR para las cooperativas. Y compañeros, ayúdenme a decir, ¡viva Bolivia Libre! ¡Viva el Sistema Cooperativo Nacional! Gracias, compañeros. Estamos revisando las imágenes desde Plaza San Francisco. Linet, si nos puedes hablar acerca de la seguridad policial. Claro que sí, Paola, como ya les habíamos mencionado, hay bastante resguardo policial en las diferentes arterias de la ciudad de La Paz. En este sector de la San Francisco, sin embargo, no vemos aquello. La Plaza Murillo, como ya les decíamos, también está resguardada, incluso para los peatones el ingreso es prácticamente imposible a la Plaza Murillo. No han permitido que nadie ingrese a este lugar. Hay bastante resguardo policial, han habido detenciones, como usted lo mencionaba, gente que estaba trayendo cachorros. Para sacar 10 bolivianos estamos aportando casi 5 bolivianos, entonces todo eso ya sería prácticamente una carga social para todos nosotros los cooperativistas. Hay grupos que han empezado a crear y recrear de una manera muy imaginativa formas de expresión de protesta que van desde desnudos colectivos generales. No, aquí la gente se desnuda para protestar sobre cualquier aspecto o sobre cualquier petición o reclamo sindical o crucifixiones. Uno puede pasear por la ciudad de La Paz y ver crucifixiones en la plaza de San Francisco o en el Prado, etcétera, de mineros, de señoras de edad, de beneméritos, etcétera, en un espectáculo lacerante y de una categoría de arte urbano perverso. Y dentro de esa línea de creatividad, de performance artístico y de apropiación urbana, está el grupo de Mujeres Creando. Reclamamos ajenas al mundo del arte, nosotras nos reclamamos agitadoras callejeras. Para nosotras el escenario político fundamental es la calle. La historia de Bolivia entera te demuestra que la calle tiene más vitalidad política que el mismísimo parlamento. En ese sentido, nosotras planteamos la creatividad como un instrumento de lucha, como una fuerza creativa y como una fuerza subversiva. La transformación social, si no hay un hecho creativo en ella, no hay transformación, es simplemente una prolongación de lo mismo. Entonces, en ese sentido, la creatividad para nosotras es una fuerza que puede sacudir a la sociedad.
tenemos derecho a estar acá. ¿Qué estamos haciendo? Estamos parados aquí. Estamos en libertad. Hay libertad de opinión. Estamos en país democrático.